117 pounds, and his professional record unblemished. 8 wins, no losses, 8 wins by knockout. From Christchurch, New Zealand, David Tua. Está invicto este David Tua. Ahí está Lou Duva en su esquina. Estos son 4 rounds, han dicho 6. Me da la impresión de que hay un error. Es a 4 asaltos en los pesados. David Tua, de New Zealand o Nueva Zelanda. 8-0, 8 knockouts, David Tua, el que tiene el pantalón blanco, que está donde está precisamente Ludúa, por algo debe ser. René Giraldo, buen trabajo ahí arriba. Muchas gracias, Tony. Ahí está Ludúa con este chico que nos decía que tiene mucho futuro en los completos, David Tua. Se inicia el combate, amigos. Anunciaron 6, pero nos indican aquí que son 4 rounds de blanco. David Tua, el invicto, de negro, el futbolista Rick Honeycutt. Salieron estos a distribuir castigo. Buen uppercut de derecha de Honeycutt, inmediatamente el gancho de izquierda de David Tua. Hay dinamita en el ring, amigos, estos mastodontes. Sacando. Oh, buen gancho de izquierda de Tua. Gancho descendente de derecha de Tua, pegando al cuerpo. Tua nunca ha peleado más de 3 asaltos. Ha ganado todos sus combates, sus 8 peleas como profesional, por la vía rápida dentro de los 3 primeros rounds. Ambos dan, ambos reciben, se remeció Honeycutt. Estos vinieron a pelear de verdad. Aquí, ¡oh, buena izquierda! El uppercut de Tua pegó abajo Honeycutt, sí señor. Muy bien el árbitro, el señor Ronnie Lipton. Existente round de estudio, vinieron a pelear. Estamos en el 1º de 4, amigos, pesados, completos. 20 años de edad tiene Tua, David Tua. Subió al cuadrilátero pesando 217 libras y media. Lo está dirigiendo Lou Duva. Benton también lo entrena, George Benton. Trampa, qué buena esquina. La esquina de Whitaker, la ex esquina de Holyfield. Estupendo, gancho de izquierda, gancho de derecha. Está mareado, está confundido Canicano. Tony, de los 8 knockouts que tienen sus 8 victorias, Tua, 5 de esos knockouts han sido en el 1er round. Cómo está combinando bien Tua. Castiga el golpe, ve va arriba. Está ya lastimado Honeycutt. Es el más grande de los dos. Uy, esa bomba de derecha, bomba de izquierda, pega el cuerpo a la lona. No creo que se vaya a levantar Rick Honeycutt. Y si lo hace, ya no quiere más. No quiere más, pero lo deja pelear el árbitro. Lo va a acabar sacando el llave. Están diciendo que saque la izquierda, pero el asedio. Mire, tremendo gancho de izquierda a la zona hepática de Tua. Está lastimadísimo Honeycutt. Y todo lo que saca Tua llega a destino, lastima al pugilista Ricky Honeycutt, de pantalón. Tua, a voluntad, gancho derecho. En su última pelea, Tua, el pasado mes de julio, le ganó a Larry Davis por knockout fulminante en el 1er round. Y Honeycutt perdió su última pelea, también en junio, por knockout en el 1er. Se acabó el round. Hemos visto nuevo a Mick Hudson, Civic Center, en Baku, Chile, aquí en el estado de Nueva York, amigos. Estamos en este combate con saltado 4 rounds en los pesos completos. David Tua, de pantalón blanco, de Nueva Zelanda, está invicto, 8-0, 8 knockouts. Su oponente Ricky Honeycutt sobrevivió el 1er capítulo, el futbolista más alto de pantalón negro. Hoy se convierte en izquierda. Bueno, Tua debutó como profesional en diciembre del año pasado. Lo hizo con una victoria sobre Ron Humes por knockout en el 1er. Esta es su 7ª pelea de 1993. Ha estado muy activo. 20 años de edad solamente. Ingresando el jab de izquierda de Tua, durísimo por cierto. Ahí está otra vez. No levanta la mano derecha. Le han dicho que saque el jab, que tiene mayor alcance Honeycutt. Pero si queda descubierto, es mala noticia, puesto que Tua pega durísimo. Y si no, recurramos al papel, a la estadística. 8-0, 8 knockouts. Ya lo mandó a la lona del juego. Tremendo gancho de derecha de Tua. Y Tony, no es lo duro que pega, sino es la velocidad que tiene en sus manos este peso completo.
de Nueva Zelanda. No es un peso completo grandote, pesa 217 libras y media. Es un crucero crecido. Por el momento, como que luce como un hombre de hierro o un Mike Tyson cuando salía y empezaba a destruir oponentes en la división de los completos. Ludova le tiene mucha confianza, bonita combinación de Hanikat. Oh, estupendo uppercut de Hanikat, pero semi-neutralizado por Tua, que se protege bien. Ah, se hizo la pausa, sacó la izquierda que ingresa. Ahora castiga durísimo al cuerpo. Hanikat estará diciendo, ¿para qué le habré conectado ese uppercut de derecha? Porque la respuesta fue violentísima. Ay, ahí está el bend izquierda, el gancho le funciona a la perfección a Tua. Con la contundencia requerida, necesaria. Y está, oh, la derecha, acompañante, otra más de Ventura. Uppercut derecha, izquierda, a la lona. Fulminante, sencillamente no hay más nada que hacer. Knockout fulminante. Lo preparó con unos cuantos ganchos y uppercuts. Y ese gancho de izquierda, demoledor, dinamita. Ahí Luz Duba lo abraza. Abraza a su pupilo de 20 años de edad, que logra su novena victoria consecutiva, todas por la vía rápida, todas dentro de los tres primeros asaltos. Cloroformo, sí señores, por la vía del sueño ha despachado este grandote, amigos. Ricky Hanikat, que todavía sigue en el ring, hay cierta preocupación en las caras de los señores médicos de la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Impresionante todo lo de David Tua. Nos hace acordar a Mike Tyson por su estampa. Es un pesado, pero no grandote, de 217, 220 libras. Pero con la contundencia y con un poder de pegada impresionante. Lo mandó a la lona en el primer capítulo para el conteo de protección. Sobrevivió el primer round y aquí lo despachó en el segundo capítulo. Lo tenía muy lastimado ya en el primer asalto, pero sobrevivió ese round, como tú bien señalaste, y en este segundo round, Hanikat logró conectar un tremendo uppercut que estremeció la cabeza de David Tua. Ahí vemos al ganador de este combate, vemos al perdedor. 31 años de edad, ya es un veterano. Y está, le han dicho que no se levante, que tome su tiempo. Yo creo que lo ha atinado, de acuerdo a los que saben de esto. No se le puede levantar inmediatamente, así que se está haciendo, ya se le ve recuperado. Y eso es una buena noticia para los que queremos este hermoso deporte del ataque y la defensa, que es el boxeo. El público todavía está comentando este impresionante knockout de este noqueador David Tua de Nueva Zelanda, protegido de George Benson y de Lou Duba, que por algo debe ser que incrementa su récord perfecto 9-0 con 9 knockouts. Vamos a ver el knockout que propinó David Tua a Rick Hanikat. Ahí vemos a Hanikat, el perdedor. Cayó de espaldas a la lona. Vamos a ver, aquí está el gancho de izquierda, sencillamente demoledor. Lo desconectó por completo, enviando a Hanikat de espaldas a la lona. Todavía hay que contar. La forma aparatosa como cae de espaldas. Ahí está. Ese fue el uppercut de derecha. Y ahí está el gancho de izquierda. Lo preparó con el uppercut y luego lo remató con el gancho de izquierda. Bueno, hacía tiempo que no presenciamos un aparatoso knockout de esta naturaleza. Lo despachó de veras. O sea, lo preparó, como tú bien hiciste la observación. Primero le estaba castigando durísimo al cuerpo, combinaba abajo, arriba, y después vino ese gancho, ese cruzado de izquierda desconectante. Y bueno, pues a otra cosa, mariposa, se acabó este combate de estos dos grandotes.